Vascones, Vasconia, pueblo vascón, reino de Pamplona, reino de Navarra. Hombres y mujeres que habitaron un territorio diverso, un reino, una historia, pero sobre todo gentes que forjaron con su esfuerzo el deseo de vivir al amparo de sus costumbres convertidas en ley, siguiendo el orden natural de las cosas. Nuestra historia comienza aquí, en el Pirineo Occidental, desde el Valle del Deba hasta los confines del viejo Aragón. Roncal, Salazar, Aézcoa, Echo, Ansó, Arán. En estos valles surgieron los primeros jefes tribales. Las primeras defensas se construyeron aquí, en estas inaccesibles peñas calizas. Eran modestos gaztelu erigidos sobre reductos rocosos. Desde aquí vigilaban y protegían los angostos pasos pirenaicos. Los vascones hicieron de cada desfiladero una trampa mortal y temible para los poderosos ejércitos que trataban de atravesarlos. Las montañas y sus valles fueron escenarios de la dura lucha de los vascones por sobrevivir, hasta que una batalla cambió el rumbo de su historia. Roncesvalls, Roncesbo, Roncesvalles, Orría, Orreaga. Carlomagno, a su vuelta de Zaragoza sin haber conseguido sus propósitos, destruyó las murallas de Pamplona, la Iruña vascona. Aquello provocó que en los pasos del Pirineo la retaguardia de su ejército fuese aniquilada. Las leyendas recogerán posteriormente la figura de Roldán, sobrino del emperador, y las lágrimas de este por su muerte. En aquellos años surgió el primer rey conocido de los vascones, Eneco Aritza, que cerca de Isaba fue alzado sobre el pavés real. Había nacido un reino. Eneco creó en la parte meridional una nueva frontera defendida por los primeros castillos. Entre ellos estaba Usue, faro vigilante de las ansias depredadoras de los guerreros extranjeros. Alim Yarí la describió así. Santa María de Usue es la primera de las fortalezas que forma parte del sistema defensivo de Pamplona. Es la que está construida con más solidez y ocupa la posición más elevada. Abd al-Rahman la evitó cuantas veces pudo para llegar a los confines del reino. Iruña, la ciudad vascona por antonomasia, construida como un majestuoso castillo aprovechando las defensas naturales que le proporcionaba el río Arga, así como las alturas vecinas, con las fortificaciones de Orarregui, Irulegui, Gerga, Ezcaba, Garaño, Echauri, Oro y otras que pasaron al olvido. Fue la ciudad, la urbe fortificada que resistió, pero que también cedió ante ataques poderosos. Murallas construidas por Roma, derrumbadas por Carlomagno y reparadas con urgencia para sobrevivir a otros intentos de conquista. Frente a ellas quedó pensativo el último rey visigodo Rudorico y, 800 años más tarde, también el duque de Alba a las órdenes de Castilla en espera de su rendición. Al occidente, en el corredor del Araquil, se sitúa lo que hoy es San Miguel de Aralar, acaso la llamada Sagrat Cais por los cronistas musulmanes. Fue iglesia fortaleza y prisión, la cruz y la espada. Sancho Garcés arriesgó su vida por defenderla y Abd al-Rahman la quemó por los cuatro costados para provocar una guerra abierta. ¿Cuántas historias encierran sus piedras?
Esos viejos Gaztelu enviaban señales que avanzaban de uno a otro y avisaban de los peligros que acechaban. Toda precaución era poca ante la llegada de incursiones extranjeras. Fogatas, olifantes, campanas, señales conocidas por toda la gente en tiempos de guerra. En el esfuerzo defensivo, hubo que superar un escollo, una punta de lanza musulmana en tierra vascona, la fortaleza de Dello, Monjardín. Sancho Garcés aprovechó la noche y la confianza de sus defensores para sorprenderles con un ataque directo. La lucha fue encarnizada y el sacrificio tal que Sancho pidió que, a su muerte, su cuerpo descansara en el castillo donde sus mejores hombres habían perdido la vida. La caída del poder Banu Qasi en el Valle del Ebro fue fulminante. Cárcar, Lodosa, Viguera, Nájera, Calahorra. Poco a poco, la marca de los Banu Qasi retrocedía hasta las puertas de Tudela. Para defenderla, hicieron torres, atalayas sobre las vegas del Ebro que avisaban de la llegada de los hombres de Sancho. El territorio de Navarra avanzaba tan pronto como aparecían nuevos castillos que servían para defenderla. El paso del siglo X al siglo XI convirtió al reino de Pamplona en el más fuerte de los cristianos al sur del Pirineo y a Sancho III el Mayor en su gran rey. Un reino que iba desde el río Garona hasta el Ebro y que abrazaba a buena parte de las tierras pirenaicas. Un reino que habló euskara y que acogió a otras culturas que llegaban por las rutas jacobeas. Caminos a Santiago que avanzaron seguros a la sombra del reino de Pamplona con la creación de nuevas misiones monacales de la Orden de Cluny y la llegada de maestros lombardos que trabajaban en ellos, en las ciudades y en castillos como Loarre. Sancho III mandó construir esta fortaleza como punta de lanza frente a los árabes que ocupaban Huesca y Zaragoza. Majestuosa, sobre las peñas y dominando las tierras que descendían del Pirineo hasta los mismos límites del Guali de Zaragoza. Sus defensores y tenentes eran naturales de los valles pirenaicos, unidos por costumbres, cultura y lengua común, la cultura euskara. El reino de Pamplona marcó sus defensas con la misma traza delimitada por sus gentes. A pesar de los siglos transcurridos, la toponimia vasca sigue iluminando la realidad en la que se asentaban las fortificaciones vasconas y los documentos dan fe de ello. En el siglo XIII, en los mercados de Arlanzón, a poca distancia de Burgos, pidieron al rey castellano hablar en vascuence. Por esas fechas, en el mercado de Huesca, se prohibía hablar ese mismo idioma. Podemos perfilar unos límites territoriales que discurrían desde el castillo de Cueto, en la bahía santanderina, hacia el sur, hasta llegar a la extensa llanura de la Bureba. Luego, por la Sierra de la Demanda y el sistema ibérico, llegaban hasta el Moncayo. Desde allí, y salvando el territorio árabe de la zona de Tudela, la marca fronteriza